Se viene una jornada hermosa, un aplauso grande para nuestra querida Claudita Alberto, nuestra compañera del canal. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Jornada interesante, porque claro, ya se avecina el fin de año, se viene la jornada de, por supuesto, ¿sabes la número cuánto del 11 por todos? 12 Mamita, años. Querida. 12 años. Ininterrumpido. Ininterrumpido, que proponiendo esto, un día para la solidaridad, un día para la solidaridad vestida de fiesta, sí, claro, como decimos nosotros. Porque eso se trata de un gran, enorme gesto que este año Canal 11 lo propone a nivel provincial, sí, lo cual es un desafío nuevo. Hay esta suma de voluntades, una de las organizaciones que va a ser beneficiada, y esto tiene que ver con la solidaridad también. Nosotros aprendimos a ser solidarios, o de la tarea solidaria, uh-huh, a través de los voluntariados que nos enseñaron respecto de lo que hacían en el anonimato durante muchos años, y nosotros decidimos poner una cámara y, bueno, y mostrarlo y valorarlo e imitar este gesto. Hoy en día, gracias a Dios, después de 12 años, las campañas solidarias, los gestos solidarios, los eventos para ayudar no son pocos. No, para nada. Obviamente que tenemos el orgullo de decir que marcamos un camino y que esto fue aceptado por nuestra gente, la gente que son los brazos del 11 por todo. Vos sabés que recuerdo como si fuera ayer lo que costó poner en movimiento lo que fue la primera edición. Y después, cómo la gente lo fue tomando como propio en cuanto a necesidad y necesidad. No hablo exclusivamente de necesidad económica que pueda tener beneficiario, que sí, altamente lo requieren, sino la necesidad de uno de sentirse bien, de aportar un granito de arena y que sepa, cuando ha ido ganando confianza edición tras edición, que todo lo que aportó ha ido a parar a las manos que se prometió. Y esto es fundamental. Esto es fundamental y esto ha sido la consigna desde Canal 11, digamos. Nosotros trabajamos con la palabra. Tal, ¿verdad?, cual, oficias de medio. Así que somos el medio, los brazos son los brazos de la gente, los destinatarios, los voluntarios que son parte de nuestra gente, que dona su tiempo desinteresadamente. Y nosotros hacemos esto, el caminito de la ayuda, la cadena de favores, la cadena de beneficios que va a llegar este año, Feliciano, La Paz, Santa Elena, que los han comenzado de cada lugar, con los hospitales públicos de cada lugar. Ajá. Lugares que han padecido el comienzo de este 2016 muy triste. Bajo agua, literalmente. Estuvieron bajo agua y, bueno, con mucha atención sobreexigida en algunos puntos. Sí. Y este año van a estar Villaguay, Paraná, los dos hospitales emblemáticos de Paraná, y suma de voluntades. Y dirán, ¿por qué esta ONG? Porque no necesitaron la institucionalidad de un hospital. Tal cual. Tomaron la solidaridad y salieron a caminar. Tal cual. Y te iba a consultar, ¿no? Los beneficiarios en esta oportunidad se han extendido en toda la provincia y ¿qué es lo que más te dicen cuando se pone en movimiento todo este engranaje? Porque sé que, por ejemplo, en ediciones anteriores, muchos que quisieron replicar este evento en simultáneo, en otras localidades, poniendo incluso bandas, en escena algunos artistas, para que en simultáneo pueda hacerse lo que se hace en la ciudad de Paraná. ¿En esta ocasión se está pergeñando algo de esta naturaleza o directamente todas las redes sociales van a apuntar al evento central, que es aquí, ¿no?, en Sala de Mayo, el este evento, 8 de diciembre? Exacto, 11 horas para ayudar el 8 de diciembre en Sala Mayo, esa es la consigna. Obviamente que hospitales como Santa Rosa de Villaguay quieren hacer de esto un propósito para mostrar su hospital. Claro. Hospital que necesita y de mucho, hospital que en este 2016, a través de la Asociación Amigos, pretende estar en visión para decir, queremos ser un hospital que pueda atender alta complejidad. Uh-huh. Y no es porque se le ocurre. Pues lo necesita. Lo necesita. La sociedad lo necesita. Es zona central, cae en la cientología compleja de toda la zona rural de alrededores. Sí. El departamento de Villaguay es un departamento grande. Sí. Y también hay mucha accidentología vial, que a veces llegar hasta Paraná o llegar hasta Concordia, dada la gravedad de los cuadros, es importante. Sí, claro. Tiempo tiene mucho que ver. ¿Y de qué manera podemos ayudar en esta oportunidad? ¿Podemos hacer alguna entrega previa? No, sí, pasa todo en el mismo día y hay que llevarlo voluntariamente. Ayudar es eso, digamos, tener en cuenta las consignas.
ayudamos mejor si estamos organizados. Bien. Todo el operativo de retirar las donaciones en los puntos que van a ser identificados está organizado para el 8 de diciembre. Se imaginarán que quienes retiran son vecinos. Claro. Con vehículos de los vecinos. Propios, sí. O sea que no tenemos para pedirle trabaje el 7, trabaje el 9. Sí. Es ese día. Ayudamos mejor si trabajamos específicamente el 8 todo de ese mismo día. El 8 de diciembre. Es más, hasta para una razón de solidaridad con los voluntariados que van a estar contando con gente que los ayude en la Sala Mayo durante 11 horas ese día. Sí, señora. Después tendrán que cargar e irse a los destinos predeterminados. Pero todo ese día. Hay vecinales que van a estar identificadas. Hay, bueno, se va a poder llevar incluso ahí mismo a la Sala Mayo, uh-huh, al Canal 11 como última instancia y demás, todo el 8 de diciembre. Un feriado largo, les anticipo que, y se la voy a dejar picando y no me a piden, ver, no puedo. Viene un producto televisivo muy interesante, muy nutrido de números culturales, que va a ser realmente un placer estar en la Costanera. En un... Viene bailando del país. Ah, mamita querida, sí. Ahora veo por dónde viene la cosa. Viene bailando. Qué lindo. Sí. Prepárese. ¿Clavarse pluma? Con plus. Me va quedando... entiendo por dónde viene orizando, y ¿sí? Bueno, pero... Y la transmisión empieza como siempre. A las 12. A las 12 del a mediodía. Las 12. 11 horas sin interrumpidas. Y lo último, sí, y muy importante, los espero. Vecinos, entidades intermedias, ONG que quieran participar ayudando a llevar ayuda. En la primera reunión de vecinales que van a trabajar es el 14 de noviembre, esto es el lunes. Este lunes, claro. Lunes, 14 de noviembre, 16 horas, Centro de Panaderos. Un gran agradecimiento. ¿Dónde está el Centro de Panaderos? Calle de derecha. Uruguay. Ajá. 249. Perfecto. Uruguay 249, a metros de Calle Salta. Ah, correcto, sí. El Centro de Panaderos que todos los años nos donan los pan dulces. Sí. Ahí vamos a estar. Así que, si no tiene vecinal y es vecino y quiere participar, vaya. Lo estamos esperando. Buenísimo. Entonces, ahí están todos los brazos solidarios. Próximo lunes, entonces, este lunes, ¿sí? ¿A partir de qué hora dijiste? 16 horas. 16 horas en el Centro de Panaderos. ¿Y con el programa qué haces ese día? No, el programa va el jueves. El jueves, salir el lunes jueves. Que está ahí. Bueno, no importa. La cuestión es que lo esperamos todos el lunes y se terminó, Yo trabajo así. Sí, por estos días he corrido. Albero, vos me preguntarás, ¿por qué Claudia? Claudia está en la coordinación de este mega evento que hace muchos años que se viene forjando, ¿sí? Y entonces no es fácil, ¿eh? Está pensando el trabajo con las vecinales, está pensando con la logística, está pensando en los eventos. Por supuesto que con ella hay un grupo enorme de personas. La ha sumado a una que después vemos, después me la evalúa del 1 al 10. A ver cómo le está dando la mano a la negrita. Y hay que combinar con miles de personas, no son 100, son miles de personas. Somos, y está bueno. Somos un equipo que le pone en Canal 11 toda la fuerza y toda la voluntad. Porque así como Ivana, de tu equipo, sí, de producción, se ha sumado, bueno, Dulce también, a la mañana otra chica. Buenísimo. Que está en producción, Natalia, que está viendo todas las cuestiones. La polifacética la Sánchez. Claro, sí. Natalia Sánchez, que está viendo todas estas, sí, esta cuestiones de toda la producción, la puesta en escena, el aspecto cultural, coordinar todo el equipo que sale equipos, a primera hora, hacer los móviles en cada equipos uno. Equipos que no es fácil. Enlaces técnicos, 20, no sé, es un evento que tiene 25 cámaras prácticamente, y no solo es todo puesto en el mismo lugar, sino en simultáneo con los otros lugares. Es tremendo. Es una tarea que si no fuera por el conjunto del equipo que tenemos en Canal 11, no saldría tan impecable como producto televisivo. Sí, señora. Muchas gracias. A vos. Por ayudarnos a sentirnos bien. Y le pedimos a todo el mundo que colabore, porque estos son los beneficiarios y estas son las alegrías que se te dan. Estas son las alegrías que... Es el único fin por lo que se hace esto. Porque la verdad que acá todo el mundo dispone de su tiempo, de su energía. Lo voy a decir abiertamente. Se me enoja el que te dije, no importa. Ni los técnicos, ni los periodistas, ni los que trabajan, ni los productores... Nadie, ni los que están ahí, los vecinos, nadie cobra un mango. Disponen la camiseta fin de semana y antes también para llevar adelante esa alegría que ustedes ven. Entonces, eso se ve, eso se siente, eso se sabe y termina en buenas manos.
hagamos felices a los chicos, a los grandes, no nos cuesta nada. Tampoco vamos a ser la gran sacerdote, viste que donaste esta vuelta y salvaste el año, ya te confesaste. Hacelo habitualmente. Pero esta es una gran ocasión como para que lo hagamos entre todos. 8 de diciembre. Todo el mundo invitado. Gracias, Claudita. A vos. Muy amable.